Esto es aterrador. ¿Cómo puedes matar? Yo no he matado a nadie, Kurt. ¿Has sido tú? ¿Qué? Es comprensible, la verdad. Tu jefe te despreciaba. Tus compañeros te trataban fatal. Así que decidiste vengarte. No. Robaste secretos corporativos. Fue un juego inocente al principio, casi para ver si podías irte de rositas. Pero cuando David se enteró, la cosa se complicó demasiado. Al final, ¿eras tú o él? La única pregunta es, después de tus horrendos actos, después de quitarle la vida a una persona inocente, ¿podrías vivir con la culpa? ¡Sí podría! ¡Para, para! Hola, Megan. Ah, ¿no vas a jugar conmigo? No quieres jugar, ¿eh? Me da igual. Eres una muñeca de mierda con el pelo falso. ¡Au! ¡Suéltame! Tienes que aprender modales, Brandon. ¿Sabes qué les pasa a los niños malos que son maleducados? Se convierten en hombres malos. ¿Estás escuchándome, Brandon? ¿Megan? Mejor que empieces a correr. Oye, no quiero que le des demasiadas vueltas a esto esta noche cuando te vayas a dormir. Obviamente, lo que ha pasado es una tragedia de lo más horrible. Pero tú piensas que ese niño está en... Ese niño está en un lugar mejor ahora. ¿Vale? Y bueno, si quieres decirme algo que no hayas querido decirle a la policía... Yo no vi nada. Megan dice que Brandon la cogió y se fue corriendo.
¿De la mesa de los juguetes? Sí. ¿Verdad, Megan? Eso es. ¿No habrá visto a su perro por casualidad? No. ¡Y una mierda! Señora, quédese en su propiedad, como hemos acordado. No aparece desde el incidente. Un poco sospechoso, Gemma, ¿no te parece? ¿De verdad va a creer a esa mujer? ¿Ha mirado en su casa? Porque si lo hace, ese perro puede aparecer muerto debajo de un montón de trastos viejos. Debería hablar con la otra niña que tiene en su casa. La que siempre está mirando por la ventana a las 3 de la madrugada. No es una niña, es un juguete. ¿Eso es un juguete? ¿En serio? Sí, le informaré si veo algo. De acuerdo. ¿Cree que le hemos quitado a Dewey? A saber, necesita poder echarle la culpa a alguien, pero ya se calmará. ¡Sé que has sido tú, Gemma! ¡Sé que has sido tú! ¡Y esto no quedará así, lo prometo! ¿Se puede saber qué le pasa? Acabo de decirle que no se acerque. Vamos. La transparencia parece buena. Ya, con la pasta que nos ha costado, más vale. Venga, vamos allá. Feliz. Muy bien. Triste. ¿Desconcertada? Espera, para. ¿Por qué hace eso con la cara? ¿Qué pasa? Yo qué sé, Gemma, el código es tuyo. Gracias, ya sé que es mi código, Cole, pero no parece desconcertada, parece enajenada. ¿Qué quieres que haga? ¿Le vuelvo a quitar la piel? No reacciona, así que... Vale, pues venga. Mierda, se ha atascado. Ten cuidado, ¿eh? No la rasgues, no. Lo sé, no voy a rasgar. ¡Au! Oh, no. ¡Mierda! Vale, ¿qué hacemos ahora? Pues habrá que abrirles la puerta. Jem. Por el amor de Dios, dime qué es lo que tengo delante. David, si me dejas un minuto para explicarte... ¿Por esto trasladaste aquí tu laboratorio para ocultarme secretitos? No, ya hablamos de esto, David, yo... Sí, dijimos que lo aparcarías hasta que tuvieras el nuevo modelo de menino inmortal. ¿Cuánto te has gastado en esto? ¿Eres consciente del tsunami de mierda que nos ha caído encima con el anuncio de Fursis? ¿Perdona, el qué? ¿Y deberíamos preocuparnos? ¿Es una imitación? Cierto, Gemma. Es una imitación. Hacen lo mismito que el nuestro. ¿Y sabes qué más? ¡Lo hacen a la mitad de precio! Te dije que teníamos que hacer algo más sencillo. ¿A qué se lo dije? Hace 6 meses te supliqué que me dieras una opción que pudiera poner a la venta por $50. Y estamos trabajando en ello, te lo prometo. Sí. Pero David, la única forma de superar a la competencia es inventar juguetes tan avanzados que no se puedan copiar. La tecnología de los meninos parece más complicada de lo necesario porque la estaba usando como plataforma para algo más grande. En cada mascota instalamos un modelo de escucha que registra patrones de conversaciones entre los niños. No acabas de decirme eso. Oye, sé que aún no has visto resultados, pero te prometo que si nos dejas enseñarte lo que Megan puede hacer, comprenderás qué es para lo que hemos estado trabajando. ¿Megan? Modelo 3 de generación Android. Megan, para abreviar. Te expongo la simulación de presentación. ¿Ahora? Sí. Megan, saluda a David. ¿David, el jefe? Entonces debería llamarte papá. Permíteme contarte un poco sobre mi agujero espacio-temporal. Nací en una tienda de bocadillas y ladro muchos pollos. Esto no es lo que tiene que pasar, obviamente. Dame un momento. Siento el ruido. Jem. Un segundo, Cole. Seguramente sea un problema de secuencia. Tardo un minuto en arreglarlo. Jem, no es un problema de secuencia. Me olvidé de poner la barrera de polipropileno. Oh, no. Madre mía. ¡Desapágalo! No puedo. Quiero el prototipo de menino en mi mesa el viernes. Y quiero que cojas este esperpento de marioneta cyborg y la metas en el fondo de un cajón para siempre. Thank you.
Thank you.